La historia de la guitarra de blues y del blues en general siempre estará ligada a la tragedia de la esclavitud afroamericana. Los dueños de los esclavos animaban a cantar con ritmo, ya que eso ayudaba a mantener el trabajo con una perfecta sincronización. It hurts too much to stay, but I won't let go. Pensaban que cantando sus esclavos eran más felices, por lo que les estaba permitido. La infinidad de pérdidas sufridas en cuanto a su cultura, afortunadamente para la historia, se convirtió en parte de su patrimonio musical. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Polo, una vez más al micro para narrar un nuevo estudio en el que las emociones profundas del blues son traídas de las terribles condiciones que soportaron los esclavos. Emociones que no siempre fueron acompañadas a la guitarra. Eso surgiría a principio del siglo XX, donde las guitarras reflejaron un cambio en sí misma. En 1940 su popularidad creció rápidamente y pronto quedaría claro que la guitarra eléctrica y el blues estarían hechos el uno para el otro. Así, grupos como los Yardbird, Green o Blues Breaker o John Mayalls incorporarían sus influencias del blues en un escenario de rock and roll. En Estados Unidos, un joven llamado Jimi Hendrix se convertiría en una figura icónica del rock basada en el blues, para influenciar a toda una generación de guitarristas antes y después de su prematura muerte. Para mi podcast número 143, un repaso por algunos de los mejores guitarristas de blues con el título The Bluesman Guitar. Empiezo en la ciudad condal, con una banda que tiene bien aprendida la lección del mejor soul y blues de los 70, The Excitements. Su guitarrista Robert Gómez Rodríguez y Adrián Wall recogen todas esas influencias sobre las cuerdas de las guitarras que hicieron sonar en Breaking the Rules, su tercer larga duración. For Loves, al frente con la voz de la mozambiqueña Coco Jean Davis, que como podréis comprobar a continuación, se puede codear con cualquier diva del blues de la década de los 70. We'll be right back.
cuatro amores para romper las reglas del soul y el blues desde nuestro país. The Excitement, en definitiva, con energía y vibraciones hasta límites insospechados, con una clase que abruma y vuelve a mostrar un nuevo enfoque al soul y al blues de las nuevas generaciones. Y una propuesta meramente revivalista de un sonido que marcaron a fuego el devenir musical tanto del soul como del rhythm and blues. Devenir que continuaron otras bandas como la que entra a continuación. Esa banda es Vintage Troubles y curiosamente su guitarrista es sueco, Nolly Cold, quien con tan solo 13 años sufrió una lesión que le dejaría postrado en una cama. En ella aprendió a tocar la guitarra. Ahora, como guitarrista principal de la banda de rhythm and blues de Los Ángeles, Cold cita como influencias a los Beatles, Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Influencias que puso de manifiesto en Get It, un bonus track de su tercer álbum de estudio, One Hateful Road. Pizca de folk, alma bluesera y espíritu soul matizado por el swing y la potencia del rock sureño. El nombre de la banda fue bautizado por la madre de su cantante, Ty Taylor, quien con la expresión Vintage Trouble se refería a las cosas viejas. Su música trata de serlo, vieja, añeja y de otra época. Voces femeninas como Joni Mitchell o Carole King influenciaron a Taylor, tanto como los Beatles, Jimi Hendrix y Led Zeppelin influenciaron al guitarrista Nolly Cold, artistas que también fueron una referencia para el artista que empieza a sonar. Esa artista es Joss Stone, quien para poder explotar su libertad artística de blues nativo, grabó Color Me Free de manera independiente al margen de su discográfica E&I. Una combinación de soul, R&B, funk y blues con invitados de excepción como Jeff Beck. Lo escribió y lo grabó en Mama Stone, local de música en directo que pertenece a su madre. También lo coprodujo ella junto a Jonathan Sorten y Connie Reeve. Free Me fue el single que sirvió como adelanto de su cuarto álbum de estudio. Just
Las tendencias de la inglesa Joss Stone hacia el blues quedaron reflejadas en sus colaboraciones tanto con Jeff Beck como de Sheila E., David Sambol o Jimmy Hartman. Introducing Joss Stone aludía a un prometedor comienzo, pero en Color Me Free deja de lado el maquillaje moderno para volver a un estilo retro que encontró en el soul y el blues su auténtico reflejo. Y lo más destacable, su magnífica garganta, que sale beneficiada cuando no exagera y canta de manera natural. La siguiente en aparecer también es inglesa, pero esta toca la guitarra Fender Telecaster de ensueño. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. ¡Búscame! Una guitarrista virtuosa y amante del blues descubierta por Dave Stewart, 50% de Eurythmics. Además de cantar, usa las guitarras eléctricas que toca con una destreza magistral. Su favorita, la Fender Telecaster, aunque también usa una Gibson Les Paul. Y cuando trabaja la guitarra rítmica, le encanta la Stratocaster. Joan Shaw Taylor deslizó sus dedos sobre las cuerdas de su Fender Telecaster para componer Three Time Lusher, perteneciente a su LP, The Blues Album.
Después de 6 discos en estudio y bastantes directos ofrecidos por el mundo, la británica Joan Shaw Taylor, bajo la tutela de Joe Bonamassa y George Smith, publicó 11 canciones nuevas de blues. Su guitarra, la de Bonamassa y la de George Smith, también fueron acompañadas por la voz fascinante de Mike Fadry. La suya también brilló como modelo elegido y más utilizado en sus grabaciones, y posiblemente con el que más se asocia a esta virtuosa enamorada del blues. Algo que se puede comprobar en temas como Three Time Loser, para su LP The Blues Album. Un trabajo que seguro tendría la aprobación del siguiente guitarrista que entra en escena. Elegido como el mejor talento joven y el mejor guitarrista eléctrico de blues, Stevie Ray Vaughan, a mediados del 78, rebautizaría su banda como Double Trouble, inspirada en una canción de Otis Rush. En 1983 empezarían a seleccionar el material para su primer álbum de estudio. Lo titularon Texas Food. El trabajo lo inició Love Stock Baby, escrita en honor a Lenny, esposa de Stevie, donde demostró ser el héroe de la guitarra de blues de ese momento. Stevie Ray Vaughan llevaba su guitarra personal, una Fender Stratocaster del 59 a la que apodó como Number One. Sobre sus golpeadores de color desgastado, grabadas sus iniciales SRV. Usaba un conjunto personalizado de cuerdas inusualmente pesadas, de calibre, el calibre más ancho para mantener su sonido grave. Fanático de Fender, todas sus guitarras lo eran, pero es que sus púas también, y sus amplificadores, pues como no, Fender también. El maestro y el alumno que siguen ahora, algo saben de la marca Fender. El experimentado maestro Chet Atkins, el alumno aventajado Mark Knopfler. Los dos músicos se influenciaron mutuamente, Atkins rejuvenecido, Knopfler empapándose del primero, para llevarnos a un sonido traído de las raíces del country y la sensibilidad del blues. Neck and Neck se grabó en la década de los 90. Pooh Boy Blues pertenece al álbum y les daría a ambos un Grammy. Y a todo el mundo, melodías de pasajes suaves y densos, viendo a un dúo tocar y disfrutar de una obra que es una auténtica joya.
Chet Atkins y su personal manera de tocar melodías y acordes, a la vez que utiliza el pulgar y tres dedos. Mark Knopfler utiliza el dedo pulgar para la línea de bajos y las yemas de los dedos para las armonías, habilidades de unos pocos escogidos para hacernos volar con su música. Aunque el trabajo de guitarras de Neck and Neck es el mejor de su clase, la sensación que deja el álbum es más impresionante. Ambos habían demostrado todo como maestros de la guitarra. Knopfler creció escuchando a Atkins y este agradeció la oportunidad de grabar con un músico tan comprometido con la excelencia de la guitarra como él. Excelencia que desborda por los cuatro costados la mujer que sonará a continuación. Te recuerdo que estás en la sintonía de Estudio 54 Podcast, melodías que sonarán en forma de podcast cada 15 días, poniendo música en tu vida. Una mujer vinculada a la genialidad de sus dedos sobre una guitarra, en tantas canciones de country y sobre todo las canciones de blues. Guitarras que sonaron como serpientes de cascabel que vienen a comerte vivo. Siempre sonará mejor que la voz de una californiana que por aquel 1972 solo contaba con 22 años. Give up o let me go, el tema que abre el disco para hacernos levantar de la silla. Nos traslada a New Orleans, un baile desenfrenado con arreglos en la sección de vientos, en los que el clarinete, trombón y trompeta suenan en un colorido callejón con el eco de la guitarra más bluesera de Benny Wright. Siempre será genial escuchar a una mujer tan asertiva y al mando de su música cuando la mayoría de las intérpretes eran manejadas hasta el punto de la asfixia.
Siempre hemos pensado en Bernie Wright como una vocalista y guitarrista de blues moldeada a los ojos del público. Aunque el álbum Keep Up se centró en el blues, hay mucha más diversidad estética aquí de lo esperado. El folk, el jazz en el sentido más moderado e incluso un extraño matiz de country. La siguiente artista también toca la guitarra de manera violenta y salvaje. Y también es mujer. Esta mujer, en Kansas City, la ciudad más grande de Missouri, siempre acudió desde pequeña a un edificio que en un principio sirvió como casa de huésped del ferrocarril llamado Knucklehead. Ahora un lugar de música con 4 escenarios. En él, Samantha Fish escuchaba artistas a los que terminaría uniéndose. A los 15 años cambió la batería por la guitarra y con tan solo 20 grabaría su primer LP. Una década después editó Kill or Be Killed, su sexto álbum de estudio, donde las guitarras son brillantes a pesar de ser su voz la protagonista. Samantha permite que su banda siempre brille, demostrándolo en temas como este Bulletproof. Kill o Be Killed son 11 pistas de ritmo desenfrenado y blues, con un énfasis fuerte y familiar. Un gruñido de blues entrecortado, delicado y arenoso, sin ser en absoluto abrasivo. Su forma de tocar la guitarra es igualmente impecable, con solos que son tan líricos como todo lo que canta Samantha Fish. Ingredientes esenciales en todo álbum de blues. Bulletproof presenta un divertido riff cortesía de una guitarra que como cuerpo tiene una caja de cigarros con una vibración similar a los Black Keys o los White Stripes. El siguiente guitarrista que entra a continuación toca blues rock de una manera dura, con el talento necesario para lograrlo. Su guitarra y su voz suenan en tu cara diciéndote: aquí estoy, esta es mi música.
Su guitarra y su voz en A New Day Yesterday es blues y también boogie. Con un punto focal en su guitarra, también maneja en este álbum una gran cantidad de bajos, más graves que en la mayoría de las formaciones de blues rock. La primera melodía de Trouble Waiting, a cargo de su creador, el gran Joe Bonamassa. Yeah, el guitarrista norteamericano Joe Bonamassa, uno de los músicos más conocidos dentro de la escena del blues rock americano. Con 4 años ya tocaba, influenciado por su padre, y a los 11 recibía clases del magistral Denny Gayton, y ahí al estrellato. Y con estrellato me refiero a haber tenido la oportunidad de ser telonero de B.B. King, con tan solo 12 años. 6 años después ya formaba parte de Bloodline, banda de blues que se disolvió en 1996. 4 años después, A New Day Yesterday, su álbum de debut en solitario. Afirma tener 400 amplificadores y 400 guitarras. El siguiente guitarrista seguro que tiene alguna menos. Ahora también podrás disfrutar de los monográficos y las discografías completas de tus artistas favoritos. Los especiales de Estudio 54 Podcast. Escucha y comparte. Next time you go and see my baby. Pues 400 guitarras seguro que no, pero las que posee las toca de manera magistral. Varias de ellas las haría sonar en su sexto álbum de estudio, How I Go. Se rodeó una vez más de los Devil Trouble, para, a fuerza de fulminantes riffs, mostrarnos el camino hacia un blues electrizante desde su primera canción con la que abre el álbum, Never Looking Back. El guitarrista en cuestión es conocido como Kenny Wayne Shepherd.
Una noche, allá por 1984, su padre, que por ese entonces se dedicaba a organizar conciertos, le presentaría a Stevie Ray Vaughan. Kenny comprendió desde ese momento que estaría ligado permanentemente al mundo del blues. Kenny Wayne Shepherd, cuya principal atracción es y será su guitarra. Es refrescante ver a guitarristas jóvenes trayendo un instrumento a nuestras mentes y una voz ardiente para forjar su propia criatura de blues rock, donde la sección rítmica es mucho más que un mero acompañamiento. Que recuerdo que tocan junto a Double Trouble, la legendaria sección rítmica del gran Stevie Ray Vaughan. El que sigue, como no, es guitarrista, negro y joven. El siguiente capítulo de la historia lo protagoniza un fogoso guitarrista, vocalista y compositor de Clarksdale, Mississippi. Su LP, rebosante de canciones originales contundentes, un trabajo de guitarras asombroso y voces profundas llenas de soul. 662, titulado como el código telefónico del Delta del Mississippi. Un ardiente disco donde Kingston, Kingsfield, Ingram se encuentra con la mayoría de edad, la madurez descubierta y sus raíces inspiraron el camino a seguir. Musicalmente ofrece una gran cantidad de magia a la guitarra que alimenta una mezcla combustible de blues rock, fusiones caseras y emocionantes ritmos. England regresa con un álbum cuyo contenido y carácter refleja una música que va mucho más allá de la sencilla exposición de guitarras bluseras. Al mismo tiempo ofrece a sus oyentes una mirada más íntima al hombre detrás de su guitarra. El placer en 662 radica en la voluntad de Ingram en explorar algunos estilos musicales más, alejándose del sonido distorsionado de su Les Paul humbucker. Kingsfield, Ingram, un artista joven pero maduro con un intenso talento técnico, talento que le sobra al artista y vocalista que empieza a sonar. Si viviera, Coco Taylor tendría 95 años, ya que nació en Memphis, Tennessee, en 1928. Se la conoció popularmente como la reina del blues, por su voz áspera y potente y su estilo basado en el blues tradicional. Coco ya tenía 20 años de grabaciones para el sello Alligator, para su trabajo número 28, Force of Mature. En él, la nativa de Tennessee todavía corría riesgos valientes con una selección de canciones donde entre las 14 que contempla el disco destacó sobremanera Don't Put Your Hands on Me. Don't put your hands on me. You and I made this agreement.
It's all right to touch me with sweet things on your mind, but keep your big fists off of me. Llegó a la ciudad del viento con tan solo 20 años a sus espaldas, unos pocos dólares y un futuro marido a cuestas para tratar de enderezar un futuro que no pintaba nada bien en su Tennessee natal. Mientras alternaba su trabajo habitual, por las noches frecuentaba locales de blues. Una noche a Cora Walton, artísticamente Coco Taylor, le vio un tal Willie Dixon. Quedó tan impresionado que no dudó en llevarla a Chess y conseguirla un contrato discográfico para grabar el inmemorial Wang-Yang Doodle. Desde entonces, Coco Taylor puso su voz al servicio del blues y de la factoría Chess, una de las mayores intérpretes que este sello pudo tener. El siguiente guitarrero es de Indianapolis y el 20 de agosto cumplirá 71 años. En todas las redes sociales o en mis perfiles de Spreaker o iTunes podrás encontrar Estudio 54 Podcast, una aventura musical que podrás oír y compartir. Truth has consequences. Con 71 años y una dilatada carrera, John Hiatt se entregó al amor por el blues una vez más en Angel, su trabajo del 83 con el sello discográfico I&M. Con Ray Cooder, Nick Lowe y Jim Gelsner, su banda de acompañamiento confeccionó una obra maestra de ritmos puros y refinados riff en sus guitarras. Cuando se trata de rock, hay que vérselas con su Fender Telecaster, para las piezas acústicas con la Gibson SJ100, para su toque más country con una Gibson Hummingbird. La Fender es la protagonista del ritmo principal de este fabuloso Little Good Night. Never night half the neighborhood could hear Jim and Mary tell her. They said, go to sleep, baby, don't cry. Count sheep, your mother and I can't keep it up. If we don't get some sleep, good night, little good night, little good night. Little good night started staying up a lot with a big baby blues, wide open like a rim shot. Jim and Mary thought parenthood was supposed to be a joy, They started thinking bad thoughts, started acting kind of paranoid. While they took her to the doctor, they took her to the nurse. There were potions recommended, just like it was some kind of curse. Little good night so much, But without those R.E.M.s, they felt like they were losing touch. Go to sleep, baby, don't cry. Count sheep, your mother and I can't keep it up. If we don't get some sleep, good night, little. School one
business dress. We have high hopes for you, but little good night first. You need some rest. Now go to sleep. Now there's a woman on the street. She's wrapped up in a blanket, clutching a portable tape deck. She's just about to crank it. She's listening to a song by Miss Diana Ross, singing dream. Hoy en día, John Hyatt, a sus 71 años, sigue construyendo su carrera llena de éxitos, sentimientos y una voz llena de noche, la cual es y será siempre su sello. Está claro que John Hyatt tiene un don especial para la música. No es algo fácil de explicar, pero muy fácil de sentir cuando escuchas sus canciones. Es una característica de John Hyatt darle vida a las emociones. Con una capacidad única de interpretar el folk rock con un aroma embriagador a blues, siendo elegante y sencillo a la vez, John se ha mantenido durante más de 40 años de vida artística sin cambiar un ápice su esencia, costándole el reconocimiento, pero ganando en autenticidad. Autenticidad de la que siempre hizo gala uno de los guitarristas de blues más grandes y reconocidos. No podía faltar a la cita en el podcast de hoy, B.B. King. No hay ningún reparo en considerar a B.B. King como rey del blues. Sus líneas de guitarra siempre quejumbrosas y pausadas, cortesía de su amada guitarra Lucille. De ella salen los acordes de este Bad Case of Love, una canción al más puro estilo Fat Domino, donde B.B. King nos deleita con su capacidad vocal y su destreza sobre las cuerdas. El compositor norteamericano desarrolló un estilo inconfundible de música, haciendo vibrar las cuerdas con su mano izquierda y que siempre se acompañaron de su característica voz. Su estilo sofisticado de solos basados en fluidas cuerdas de guitarras dobladas ha hecho que hasta el día de hoy se le siga identificando como pionero en su género. Cuando cantaba, tocaba en su mente. En el momento que dejaba de tocar, empezaba a hacerlo interpretando a Lucille. En los últimos años, Alejandro Ross García, conocido como Shaky Graves, ha tenido mucho éxito. Con base en Austin, tiene dos cosas: seguidores devotos y un día a su nombre.
cada 9 de febrero desde 2012, Saki regala a sus fanáticos contenido inédito, detalles y extras especiales desde su sitio web. Para el 10º día de Saki Grapes, el lanzamiento especial en vivo de este majestuoso Roll the Bones, donde él lo hace absolutamente todo. Contenido especial de Saki Grapes en vivo sirve como despedida del podcast de hoy. Un estudio que repasó algunos de los artistas que pusieron su guitarra al servicio de un género como es el blues. Hoy, 15 artistas y 15 guitarras han confeccionado la playlist del podcast. Los que abrieron fueron The Excitement, con sus cuatro amores. Amores por el blues que transmitieron los californianos Misty Trouble. A continuación, Josh Stone interpretó Free Me como adelanto de su independiente cuarto álbum de estudio. Otra guitarrista y mujer, Joan Shaw Taylor, con una Fender Telecaster en Three Time Loser. Seguí con el mejor guitarrista eléctrico de blues, Stevie Ray Vaughan, para continuar con un maestro y un alumno aventajado, Chet Atkins y Mark Knopfler. No podía faltar la gran Bonnie Raitt y su guitarra, donde nos recordó el más puro sonido blues traído de New Orleans. Benny daría paso a Samantha Fish, otra guitarrera que usa cajas de cigarros como cuerpo de sus guitarras. Más tarde fue Joe Bonamassa el protagonista, con su blues rock electrizante mostrado en Trouble Waiting. Se enlazó con un joven talento para el blues y el rock, Kenny Wayne Shepherd, y de joven a más joven, Kristen Kingsfish Ingram, con el código telefónico del Delta del Mississippi. Otra que no podía faltar, Coco Taylor, con un clásico de blues, Don't Put Your Hands Off Me. Luego el veterano John Hyatt hizo sonar su Fender al servicio del Little Good Night. El rey también estuvo, B.B. King. Tocó Bad Case of Love, lo hizo con Lucille. Y para cerrar el estudio de hoy, el regalo a sus fanáticos a cargo de Saki Grapes con Roll the Bones. El
la despedida y, como siempre, las gracias. El saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist, que espero haya sido de tu agrado. 15 días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. One more round, make it to and fro. Te emplazo entonces dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas 2 semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. ¡Adiós! It hurts too much to stay, but I won't let go.